Sí, ya desde el año pasado nos constituimos como con nuestra personería jurídica, como asociación civil, así que estamos convocando una asamblea para darle inicio a algunas actividades y también para abrir a la participación de papás, de gente que esté interesada en colaborar dentro de la comisión directiva. Así que bueno, los invitamos a todos a sumarse. Va a ser el sábado a las 10 horas en el cuarto piso del Salón de Eventos en el Centro Juvenil. Dirigidos a jóvenes, a papás, abierta. Abierta, abierta a los que quieran participar, sean jóvenes, pero también a algunos más grandes, que siempre viene bien una mano de adultos que nos ayuden, sobre todo en las cuestiones más administrativas, compras, y en acompañar los proyectos específicos de los chicos. Sigue activo el centro. Sí, a full, estamos este año poniéndole mucha energía al ping-pong, que tenemos una barra de, sobre todo de varones, pero invitamos a las chicas también que se sumen. Que vienen hace tiempo jugando al ping-pong, así que este año estamos viendo si nos asociamos a la Federación de Ping-Pong de acá de Córdoba. Y bueno, para que los chicos empiecen a viajar, a salir, no tanto con el fin de la competencia en sí misma, sino de compartir con otros, de compartir los viajes, de hacer equipo. Así que bueno, andamos con ese proyecto muy lindo también ahora por delante en lo próximo. Otras acciones en carpeta. Y bueno, estamos organizando también algunas acciones junto con el resto de las asociaciones del pueblo, en especial en apoyo a lo que es el sistema de cooperativas y a todo el trabajo que venimos haciendo, tanto como instituciones, con el apoyo del pueblo a través de las cooperativas. Así que próximamente vamos a estar seguramente en la calle informando un poquito de las actividades tanto del Centro Juvenil como del resto de las instituciones de este pueblo. Y bueno, contando también y haciendo socios que quieran sumarse al apoyo específico de las instituciones. Acaba de finalizar una reunión justamente aquí en la cooperativa de Luz y Fuerza con otras instituciones. Sí, venimos juntándonos periódicamente y bueno, la verdad que si bien es un tanto adverso todo lo que a veces llega en cuanto a facturación y otras temáticas, lo tomamos como un desafío también para que como comunidad podamos entender la importancia de las instituciones sociales, los bomberos, las instituciones educativas, bueno, las cooperativas y bueno, por supuesto el Centro Juvenil activo, trabajando para la comunidad.